Hey, un anuncio súper rápido. Vean este gallo de fondo mientras le cortan el pelo. Este video lo traté de subir ayer, pero el copyright me atacó y me bajaron el video por una canción que puse. O sea, normalmente como pongo canciones, nada más me desmonetizan el video. Ya no puedo ganar dinero con el video. Pero pues este sí me lo bloqueó en todo el mundo. Dije, ¿qué pedo? Pero también me mamé, la dejé un chingo de tiempo la canción. Así que la escena ya la recorté. A lo mejor la resubo en otro día porque la escena sí me quedó chingona. Pero bueno, ese es el primer anuncio. Así que pues aquí está el video. Y el segundo anuncio es que ya por fin me activaron la pestaña comunidad. Como todos saben, la pestaña comunidad no es algo que se le dé a todo el mundo, así que me siento muy feliz y muy chido de que con la participación de la audiencia y con los comentarios, los likes que comparten, las suscripciones, todo, han hecho que la comunidad me llegue a mí. Y hasta yo pensé que no me lo iban a dar porque pasaron 3 semanas y todavía no me la daban, pero como que ya revisó todo el pedo y ya por fin la tengo. Así que vayan a checar la primera publicación que hice, está súper chida, fue un reto que hicimos entre nosotros y pues ahí quedó. Y ya no los entretengo más, y eso. Luis, te pido un favor, güey. ¿Puedes grabar la ventana? Voy a hacer una como Luisito Comunica. Luis, ¿qué pedo? Dile algo a la audiencia. Suscríbanse. Al canal de Mexican López. Mexican López. Huevo, arrebasando límites. Hey, hola, ¿cómo están? El día de hoy, uff, les traigo un videazo súper chido. Hace mucho que no hacía un vlog y hace mucho que no los veía tan guapos. Yo hoy sí me peiné. Y justo hoy me dieron ganas de grabar algo así bien chido. Aprovechando que mañana sí hay clases. Para que estén felices en este hermoso domingo, les traigo un vlog con story time, con challenge, con música de Linkin Park de fondo. Para una clase super chida de inglés nos dejaron investigar sobre animales en peligro de extinción y también nos dejaron ir a un zoológico. Así que justamente aquí empieza la historia. Aquí en mi hermosa ciudad existen dos zoológicos. Uno muy cerca, pero a la vez sin nada de animales, y otro bien pinche lejos, pero con un chingo de animales. Así que nosotros decidimos ir a este último y aquí comienza el vlog. En un camión, como Dios manda. No hubiera pasado nada otra vez. ¡Oh, no mames! ¡Oh! ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué quiero que te diga? ¡Oh! Que se acaba de romper, ¿eh? Lo acabo de decir. Güey, cómprate una vena como las del Andrés, ponte la tutela. Las venas del Andrés. A ver, gente, para quienes no conozcan al Andrés, Andrés es un amigo nuestro morenito que salió a veces en videos actuando como gay. ¿Y no se van a besar? Sí. Y de ahí viene la broma de que es negrito y lo asociamos a veces con monos. ¿Puedes decirle a la audiencia a dónde vamos a ir el día de hoy? A Chapultepec. ¿A qué? A ver, a San Pedro del Andrés. Los carnales, el Andrés. A la familia. Novia no, porque no. Novia no. Entonces estoy. Novia no, porque yo me la estoy dando. ¡Oh! ¡Ay, oh, de hecho sí! Mi amigo, el Tavo. Un saludo a Tavo. A Octavio, que va en la Epo. Boca 10, lo corrieron por pendejo. ¿Qué hizo el pendejo? ¿Por qué lo corrieron? Creo que saltaba las telas que rodaba Minecraft. Y. ¿Quién es el más? O sea, yo por ejemplo digo, ¿quién es el más este joto? Y ya tú dices su nombre, yo digo un nombre y así. ¿Pero de los cuatro nada más o de los...? De todos, de todos. ¿Quién de nuestro grupo es el más joto? ¿De nuestro grupo? Quejoso, o sea, que le haces algo... ¿De los siete? ¿De los siete? De los siete, güey, que le haces algo y se vuelve marido. ¿El más joto? El más joto, ¿Malpica, güey? Sí. Yo también digo malpica, güey. Porque luego le dices algo y... Ah, pinche perro, y luego te empiezas a saltar. El malpica. Ahora, ¿quién es el más negro? Andrés. Andrés. Es la oscuridad misma, güey. Yo cuando lo veo. Yo cuando lo veo me empieza a doler la cabeza, güey. Just another form of dementia. You gotta get on top, you know the love.
Banda, acabamos de salir del Metrobús. Estamos aquí con el queridísimo Luis. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Luis? Bien, ¿y tú? ¿Te jeteaste durante el nuevo micro? No mames, bien tardado, güey. Bien tardado. Efraín, ¿qué pedo? Estuvo bien cabrón, ahorita vamos a seguir grabando. Al chile, yo no conozco por aquí, si me dejan aquí yo me prostituyo para regresar. Güey, nos chingamos. Ay, oh, hay que chingarnos las, güey. Ah, yo tengo esa aplicación, güey. Hay que chingarnos las. Pero es que necesitas crédito en una tarjeta. Yo tengo la del Metro, güey. Entonces, seguimos grabando cuando estemos allá, babies. Bye. ¡No mames, Luis! ¿Qué, güey? Ya tienes bien paraguas. Como saltando como pendejo. Limpio. Y pinche carro tocula. ¡Oh, qué pedo! Luis, te excitaste, ¿verdad? Yo sí me sacó un pedote, güey. Me sacó un pedote. Guaraches, tacos, tortas. A ver, no al cine. Tortas son grandes, amigo. En la parte de atrás tengo hamburguesas, amigo. Aquí están los paquetes. Mira, hamburguesa con papas, hamburguesa con hot dogs, tacos, pesos. Tortas. 5 pesos, ¿no? 5 baros. 5. ¿Qué es lo más barato que tiene? Pues sí, ¿no? Vamos a comer aquí. Pasar, ¿no? Yo voy a pedir el paquete 1, güey. ¿Qué, güey? X-Men. ¿Qué, güey? Krakatoa, men. Oh, ¿ves dónde dice? Oh, el Fénix. Chicharrón, que es una foto de ahí. Luis. Bueno, después de la comida. Luis, te doy este. Pero después de la comida. 100 baros. Va a ir bajando, puto, si no lo das ahorita. 90. Es que con qué me voy a bajar el chile. 85. Cámara. ¿Te comes? Esta cucharada de chiles te doy 50 varos. Ay, no mames, es un puto chile. Es un chile. Bueno. Ah, no, sí, no, sí, no. Sí, 100. 150. No mames, no mames. Bájale. 150. Ahí está, 100. 150. No, pero quita la zanahoria, güey. No es zanahoria, güey. Mira, te doy 70, güey. Cámara. Es un trato justo. Cámara, ahí va. No. Sheets 1, 2, 3. No, bueno. No, ¿eso qué? ¿Qué ahí está, no, güey? No, eran más, Ahí, güey, no mames. Eran más Sheets 1, 2, 3. No, 70. Sí, no, esto ya vale 100. No, esto ya vale 100. No mames. Y si te tardas, 50. No mames, ¿quieres que me la dé así, güey? 45. No mames, güey. No. Eso es de 10 pesos, cabrón. 100 o nada. 100, va. La que salga, lo que salga. Lo que salga. Cámara. Es más, cierra los ojos y tú no veas, güey. Escúpele, escuchar. Espérate, no. No, mam, es que los rojos no pican, güey. ¿Cómo no? Lo que más pica son los verdes. Banda, ya estamos en el zoológico, por fin. Tardes ya. Esos polares, güey. Mira, ¿sabes ruso, Luis? No. ¿Qué dice ahí, güey, abajo? Azúa. Si encontramos un chango mío o algo, pues lo reportamos. Eso ya lo diré detrás de cámara. El chango mío, les hago el 2x1, nada más con 2 boletos ingresen 2x4. ¿Y muerde la tarántula? No, para nada. Ah, entonces no quiero. El chiste es que me matara la tarántula. El chiste es que me picara, los demandamos, güey, y nos vamos a comprar otras tortas, güey. Digo así, no voy a dar milanes. No. ¿Del que vamos a hablar? No mames, somos la verga, güey. Y no lo planeamos, ¿eh? Ya vámonos entonces. Me tomas una foto con él. Oh, mira. Aquí viene el ¿A dónde vas, güey? Está prohibido ir al hábitat de los animales. Güey. Esos güeyes están bien cagados. Dice, aquí dice que hay una cabra, pero hay todos los animales menos la cabra, güey. Está bien chingada la tortuga, ¿va? Ah, mira, una sábila. Creo que es esa piedra que no se mueve, güey. Creo que es esa que está boca arriba, que se la está comiendo un pájaro. El único puto animal que hemos visto es la tarántula, güey. Sí, güey. Y estaba seca. Es como el del pinche juego este de Mario Kart. Es una estatua, güey. Sí, como el de este pinche verguero, ¿no? Es... Los que agarras. Ajá, güey. Güey, pinche espacio gigante que le dieron a una pinche tortuga que ni se mueve. Y es, güey, están ahí encerrados, que no chinguen. Ok, bueno, para que tengan este punto, en el zoológico había un área donde había 3 gatos, 2 pinches gordotes y uno bien flaco. El chiste es que literal su hábitat era muy pequeño y durante todo el trayecto y todos los chistes que van a ver a continuación, hacemos alusión a que pinche espacio chiquito para 3 gatos gigantes, bueno, uno flaquito, y un pinche espacio gigante por una tortuga que literal no se movía, güey. Oh.
Güey, estos tienen más pinche hábitat que el desnutrido, güey. Sí, el pinche gato desnutrido. ¿No se raspará el pito cuando se la coge? Al contrario, güey, raspar es un método de reproducción. ¡A huevo! Otra piedra. Un pinche árbol. Los cactus tienen más espacio que el puto gato desnutrido. Tienen más espacio que... Cambio una chingaderita y la pinche la tortuga, güey. Se es... tarda como 2 años en recorrer su pinche... ¡Ah, que diga más! ¡No mames, el Andrés! ¡El lemur, güey! ¡El Andrés! ¿Dónde está el Andrés? ¡No, sí, se ve bien chingón! Tiene los dedos de la Edmodo. ¡Oh, cobarrubias! ¡Uy, cobarrubias, güey! ¡Cobarrubias! Aquí vive el güey. Güey, o sea, llámame loco, pero pues yo no entiendo los animales, pero ¿no creen que es un espacio muy chiquito para 3 camellos? Sí, güey, la neta, sí, güey. El de las pinches tortugas. Cuando la tortuga pinche espacio y no se mueve. Y las putas piedras, güey, ya está. Güey, el puto desnutrido. Pinche verguero. Puto gato desnutrido, güey. No mames. Es que no han dado suficientes donativos. Güey, esos dos bien putos gordos y el otro bien desnutrido. Bien calaco. Ayuda, por favor, me muero. Puto, cállate, puto, dame tu comida. De Chango Mion. Güey, ¿no tienes, eh? Chango Mion. A ver, güey, dame tu poquita. Date. Lávate las manos. No, te iba a dar un cachetadón, culero. No mames, va bien rápido, como está turbo. Tragando, mira, güey. Mira, te voy a poner una música de que métale va bien pinche rápido. Sí, güey. Se van a están dando la madre. Güey, esa de allá ya está muerta, güey. Güey, grábalos y ponlos de Linkin Park. Ah, we can. Este güey sí ya se está muriendo, míralo y dice, oh, auxilio. ¿Se puede montar, güey? Para que nos diga, que nos caigan la mesa. A que nos digan la mesa. Entiendo. ¿Es que sí se puede montar? Es que ahí está el policía. Sí, aquí mata a ti, güey. No mames, me excito. Toma una foto en putiza. Mira, güey, la tengo del mismo tamaño que el león, güey. Esa línea de fuego donde sangre derramo, mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte, dentro del mundo de Minecraft sí que puedo valerme, la batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado, Creeper.